de nuestra saga de conducción técnica, eficiente y racional, aquí con nuestros amigos de Capillas de la Fe y Corsair Park. Bien, estamos acá súper comprometidos. Y entonces nos vamos. Vámonos. Acá vamos con mis amigos. ¿Cómo es su nombre? Carlos Ortiz. Oiga, don Carlos, muchas gracias por ayudarnos a salvar vidas. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Súper bien. Venga, ¿cuál es el vehículo que usted conduce? Yo conduzco este un Mercedes, coche fúnebre, familiar, placa GLP 063. Venga, ¿cómo funciona? Como estoy aprendiendo cómo funciona este servicio, porque ya estuve en una móvil que se llama móvil presidencial. La móvil presidencial me pareció increíble, súper confortable y demás. Pero me cuenta usted que este es un coche fúnebre, ¿para qué sirve? Para hacer finales de servicio fúnebre, llevar familia, y se puede llevar también el cofre atrás. A la parte de atrás tiene su bodega como estilo carroza. Ah, o sea que tal vez, me imagino que este viaja por el país. Sí, claro, sí señor, hay veces sale el viaje de Bayán. Sí. Ok. Venga, ¿cómo es su nombre? José Guillermo Chivatá. Don José Guillermo Chivatá, gracias por estar acá presente. Y mi amigo Diego Armando Gutiérrez. Don Diego Armando Gutiérrez, bienvenido, mi amigo. Iván Pérez. Don Iván, bienvenido. Oiga, vea, ya no me van a caber acá en la cámara. ¿Usted qué conduce? Un bucetón marca Hino. Marca Hino. ¿Y cuál es el servicio de su bucetón? Llevar familiares a diferentes sitios. También lo hicimos a nivel nacional. En este momento lo estamos haciendo a nivel urbano, llevar a familias donde se requieran. O sea, ¿es el mismo servicio de mi amigo Carlos? Básicamente sí, señor. Ok. Básicamente, sí. Diego, ¿cuál es el servicio que usted opera? De transportar personas a sus destinos, barrios, urbanos, como también se pueden hacer internacionales. ¿También en bus o en qué? En bus. O sea, yo es el mismo servicio. Sí, es el mismo servicio, pero a nivel urbano dentro de Bogotá. Se llevan familias, recorridos especiales que ellos requieran. Ok, listo. ¿Cómo es su nombre? Iván Pérez. Don Iván, ¿usted qué servicio presta? Servicio de acompañantes, básicamente. O sea, ¿también en bus? En bus, sí, señor. Ok, o sea, los otros cuatro conducimos bus. Bus, perfecto, señor. Bus, listo. Póngale cuidado a esta pregunta importante. Nuestro video hoy tiene que ver con técnicas de conducción. ¿Listo? Sí, señor. Tengo preguntas. ¿Qué quiere decir técnica? La palabra técnica en general. La forma de conducir, la forma de hacer las cosas. Es una forma con la que yo hago las cosas de manera ordenada, una secuencia, para obtener el resultado que esperado. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Cuál es el resultado esperado en la conducción? De hacer un buen manejo, una buena presentación de tanto como su vehículo, tanto como su vida personal y auditiva. Listo, bien. Entonces, ojo, la técnica de conducción tiene que ver con conducir el vehículo de manera correcta. ¿Listo? ¿Sí o no? Correcto. Tengo preguntas. Marca y referencia de su vehículo. Hino. ¿Es un Hino qué? Hino... un bus Hino, pero ¿qué? ¿Referencia? Hino 300. 3.000, no, ese es 3.000. Sí. ¿Cuál es el suyo? La mía es una Jack. ¿Jack qué? Esa es 3.000 también. ¿Pero qué referencia? 10, 30. Mire, cuando yo lo escuche, Chivatá, venga. Cuando yo les muestre mi vehículo, yo les voy a decir, mire, mi vehículo es un vehículo marca Renault. ¿Sí o no? Referencia o línea, Renault, línea 4, ¿se ubicaron? Sí. Modelo 1981, ¿se ubicaron? O sea, es un vehículo increíble, ¿sí o no? ¿Listo? Eso quiere decir que yo sé cómo se llama mi vehículo. ¿Cómo se llama el suyo? ¿Cómo se llama el suyo? Mercedes. Mercedes, marca Mercedes-Benz, ¿qué más? 1016. Referencia 1016. ¿Por qué la pregunta? Necesito tener claro. ¿Qué significa ficha técnica? ¿Sabían que los vehículos tienen fichas técnicas, sí o no? Claro, sí, listo. ¿Qué significa ficha técnica? Son las partes que está compuesto el carro, los componentes del carro y lo que tiene el carro, hemos dicho. Los componentes del carro. Es como una revisión tecnomecánica a nivel personal de uno que le haga al vehículo, de cómo está el estado del vehículo. Bueno, ¿qué dice usted, Chivatá? Es un referente a la composición técnica del vehículo. y las referencias del carro como está. Sí, las referencias del carro. Bueno, entonces póngale cuidado. Dios mío, son aquellas especificaciones técnicas de mi vehículo, porque acá tengo como 50 vehículos, pero cada uno tiene unas especificaciones técnicas específicas. Cada marca tiene su... Cada marca y cada vehículo tiene su propia ficha técnica, ¿listo? Por ejemplo, ¿qué se dice en la ficha técnica? Pregunta. El número del motor. No está ahí. No. ¿Qué trae la ficha técnica? Sus componentes de... Torque, de todo, potencia, dimensiones, peso, cilindraje, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Ojo acá, que como nosotros estamos acá de la mano con Capillas de la Fe y Corsair Park, volviéndonos cada vez más profesionales, ¿sí o no? Porque pasa, estamos acá. O sea, no nos importa si hoy me corcho o no me corcho, no importa. Lo más importante es que hoy aprendo, eso sí es lo importante. Cuando nosotros vamos a comprar un vehículo, entonces debo revisar la ficha técnica. ¿Para qué? Para saber si es el vehículo que técnicamente se acomoda a mis necesidades, ¿correcto? ¿Listo? Como el manual, sí, claro. No, porque ya vamos a mirar cuál es la diferencia. Entonces ahí está el torque, la potencia, que además en otro capítulo hablaremos de eso. Y entonces, cuando yo soy conductor y me asignan el vehículo, porque acá veo varias marcas, entonces me asignaron el vehículo, a mí como conductor me sirve la ficha técnica para poder estudiar cómo se conduce de manera correcta. Si yo no sé el torque del vehículo, ¿qué es torque? ¿Qué es torque? La potencia del carro. ¿Qué es torque? La medida en que se puede andar el vehículo. ¿Qué es torque? No, pues. Como las vueltas, como sí, no, las revoluciones de. Las revoluciones del motor que uno. No. Torque es fuerza del motor. Mire cómo aprendemos acá de fácil. ¿Qué es torque? La fuerza del motor. Oiga, ya aprendió. Sí, ya. ¿Qué es torque? La fuerza del motor. Ya, listos. ¿Qué es torque? La fuerza del motor. La potencia del motor. Claro. Ay, no aprendió. Fuerza del motor. ¿Qué es torque? La fuerza del motor. Ah, aprendió. Vea, algunos se demoran más en aprender. Pero entonces, ¿qué diferencia entre potencia y fuerza? Espere un momento, porque se adelanta, ¿sí o no? Le gusta el exceso de velocidad. Ya me acabo de dar cuenta. Entonces resulta que cuando nosotros hablamos de torque, que es la fuerza del motor, cada vehículo y cada motor genera X fuerza que lo diseña el fabricante. Es decir, póngale cuidado, tiene más fuerza una Renault Duster, ¿sabe qué es? ¿Saben de qué hablo, sí o no? Que mi Renault 4, ¿sí o no? Claro. Y eso lo sé a través de la ficha técnica, ¿cierto? Cuando nosotros estamos estudiando para volvernos profesionales, entonces necesito tener claridad de esos conceptos. Si no estoy claro en eso, voy a manejar y nunca a conducir. ¿De acuerdo? ¿Listos? Busque la ficha técnica de su vehículo rápido en el celular. ¿Tienen internet o no? ¿Quién sí tiene internet? Bueno, entonces busque la ficha técnica de su vehículo. ¿Cómo es? Díganme cómo se llama el vehículo. Entonces, ficha técnica, escriba. Ficha técnica. Marca. Ficha técnica. Jack. Y la referencia. No tiene internet. Por eso es importante saber marca, línea, que es la famosa referencia, línea y modelo. ¿Listo? Porque a veces puede ser el mismo vehículo, pero a un modelo le colocaron otras cosas. El fabricante le introdujo más tecnología. ¿Ya? Ya. ¿Es ese? Sí. Listo, vamos a ver en el ejemplo de mi compañero Diego, ¿listo? Vamos a ver, no se me retire. ¿Qué hizo? Ahí. Venga, ¿dónde abrió? PDF, okay. Esta es. Vamos a ver. No descargar. ¿Y ahora dónde abre las descargas? ¿Me ha descargado? No sé. ¿A dónde abre la descarga? Ah, por acá, mírela. Señor Jorge, muy buenos días. Hay un meme que dice 200 años después. Archivos, creo que es, no estoy mal. ¿Listo? Descargas. Eso. Eso es 5.000. No alcanza. ¿Así? Sí, la potencia. Listo, súper, excelente. Aquí la vemos, yo después se las dejo a ustedes. Coja ahí, fuerte, ahí quieto, no se mueva. Hágase a este lado, para que puedan ver lo que les quiero mostrar. Acá tenemos la ficha técnica de un vehículo marca Jack, ¿cierto? ¿Quién escribió la ficha técnica? ¿Quién? Jack. Fabricante. Que es el fabricante, es decir, es la persona que más sabe del vehículo, ¿sí o no? Porque lo fabricó. Porque lo fabricó, lo diseñó, correcto. Entonces voy a ir acá donde dice motor y chasis. Mire que acá me habla de torque, 29 kilogramos metro, que es otra de las medidas del torque. Póngale cuidado a esto. ¿En qué se mide el tiempo? Espere, ¿en qué se mide el tiempo? ¿En qué se mide el tiempo? ¿En segundos? Segundos. Minutos y horas. Minutos y horas. Horas, décadas, días, años, etcétera. ¿Sí o no? Listo, bien. Así como el tiempo tiene unas unidades de medida, ¿cierto? Sí, y se miden, esas unidades de medida se miden a través de un instrumento. ¿Cuál es el instrumento? El reloj. Mírelo, ahí está, listo. Ahora eso mismo pasa con el torque y con muchas otras magnitudes físicas. El torque se mide, ¿en qué instrumento? En el tacómetro. Bueno, no los quiero confundir. Sí. Primero, el torque se mide, ojo, la unidad de medida es, como acá, kilogramos metro. O también lo vamos a encontrar en newtons, ¿correcto? El torque en newtons de la... ¿Qué es el torque? ¿El torque? ¿Qué es el torque? La fuerza del motor. ¿Aprendió? ¿Qué es el torque? Yo escucho que el torque, pero no había... ¿Pero qué es el torque? La fuerza del motor. Ya, aprendió. Es que acá aprendemos súper fácil. Pónganle cuidado. El torque es la fuerza del motor. Y el torque de la buceta de mi amigo tiene 29 kilogramos metro. ¿Sí? Eso quiere decir que es un... Tendría más torque un tractocamión. Por ejemplo, 75 kilogramos metro. ¿Por qué es más fuerte el tractocamión? Pues porque está capacitado para más potencia, para más peso. Entre más peso yo necesite mover, más torque voy a tener. ¿Listo? Bien, así de sencillo. Lo importante acá es que, mire esto, Diego, dice 29 kilogramos metro, arroba, es decir, a, ¿qué dice ahí? 1700. ¿Y? Igual a 3000 RPM. 1700 y 3000 revoluciones por minuto. Esto es lo que nos quiere decir es que... Ahí se debe andar el vehículo DNS. ¡Ah! Hay algo que se llama zona de conducción económica. Es la zona de conducción segura de mi motor, donde yo voy a gastar menos combustible, ¿cierto? Sí, claro. Imagínense que estamos acá, nos invitaron y nos dijeron, venga Nicolás, mis conductores son los mejores del país. Son juiciosos. Madrugan todos los jueves, no se accidentan. Veníamos de una racha de accidentes y empezamos un proceso de capacitación fuerte, que espero que todos ustedes estén madrugando conmigo los jueves, ¿cierto? Claro. Y estos personajes son tan comprometidos que no se volvieron a accidentar. Y eso merece un aplauso, un aplauso. Y entonces me dijeron ahora, ¿sí o no? Y entonces ahora nos dijeron, tenemos otro reto. Vamos a seguir ahí, porque no nos queremos accidentar, pero el siguiente reto es que nuestros vehículos duren más, porque hay muchos daños en nuestros vehículos. Y le voy a contar que los daños en nuestros vehículos se presentan porque nosotros sí manejamos, pero no ¿qué? Adecuadamente. No conducimos. Adecuadamente. ¿Sí o no? Sí. Y entonces no hay problema, dijimos listo, vamos para el reto, por supuesto. Entonces nos citaron acá y nos dijeron vayan, allá están todos, ahí están los mejores. Y entonces estamos acá aprendiendo. Por eso es que necesitamos saber cuál es la zona de conducción económica para que yo ingrese los cambios de manera correcta. ¿Cuáles son los diferentes sistemas de frenos de mi vehículo? ¿Cierto? ¿Por qué? Para poderlos utilizar bien. Exacto, no solo para utilizarlos, es para utilizarlos bien. ¿Correcto? Necesitamos saber efectivamente qué es la potencia para que cuando yo vaya conduciendo y entendiendo y conociendo estos parámetros, pues conduzca de manera correcta, adecuada, segura y eficiente. Tengo una pregunta ahí, ¿qué es eficiente, Diego? Eficiente. Economía. ¿Tiene que ver con qué? Con economía. Economía, y no solamente de combustible, mire esto. De tiempo. Tiene que ver con lo siguiente. Cada vez que nosotros aceleramos, Ah, aceleramos ahí. Depende del calzado, ¿no? De la, dicen número por ahí. 42, número 30. Ya, este es 42. Entonces, entre más yo acelero, más hay más combustible. Hay más inyección de combustible. Por lo tanto, puede ser que si no lo estoy haciendo de manera correcta, porque hay veces donde sí tengo que acelerar. Ahora acá la meta es cuándo es de manera correcta y cuándo no es. Estoy acelerando de manera correcta, que es lo que vamos a ver ahorita en la práctica. A mayor aceleración, mayor inyección, mayor consumo. Exactamente. Por eso es que yo puedo tener a Diego, párese ahí Diego, y te puedo tener acá a don Carlos, párese ahí don Carlos, y le digo a mis compañeros, mire, pensemos que los dos tienen el mismo vehículo, o sea, la misma marca, la misma referencia, pero diferente placa, ¿de acuerdo? Sí, claro. Y entonces Diego anda, transita 20 kilómetros con un galón de combustible. Y entonces eso lo hemos medido, lo vamos a empezar a medir después del curso y vamos a empezar a hacer mediciones. Y entonces don Carlos, cuando lo medimos ahora don Carlos el resultado fue, don Carlos consume 15 kilómetros con un galón de combustible. Esto quiere decir que ¿quién es más eficiente? Diego, porque hizo 20. Porque hizo 20 kilómetros con el mismo consumo. Quiere decir que don Carlos, ¿qué hay que hacer con don Carlos? Ponerlo a acelerar. Correcto. Ojo, lo que hay que hacer es lo que usted dijo. Entrenarlo, capacitarlo. ¿Sí o no? Acérquese un poquito. ¿Qué pasaría? Venga para acá. Ah, mucha luz, no se puede ver la toma. ¿Qué pasaría si yo me meto a una biblioteca 10 años? 10. Y en la biblioteca solo hay libros que dicen todos, aprenda a montar bicicleta, aprenda a conducir bicicleta. Salí a los 10 años, me los leí todos. Salgo a montar bicicleta y no me caigo, ¿usted qué dice? Puede ser algo seguro de que de 1000 uno se caería. Yo creo que es al contrario. La mayoría nos caemos. Sí. Y al principio sí, claro, al principio se cae uno porque hasta ahora va a empezar. Por eso es que nosotros ahora vamos a hacer la teoría pero no la práctica. ¡Eso! Claro, por eso es que estamos acá, porque ahora necesitamos llevar todo eso a la práctica, ¿listo? Ya hablamos de torque, ya vimos que hay un parámetro de ¿mi qué? De 1700 a 3000 revoluciones por minuto. El vehículo de mi amigo Diego entrega el máximo torque. Si se pasa de ahí, quiere decir que está desperdiciando combustible si lo que necesitaba era la fuerza del motor, ¿correcto? ¿Eso es para todo vehículo? No, ¿por qué no es para todos? ¿Quién? No, espere. Esta es una super pregunta, pregunte, pero fuerte. El torque, las revoluciones son para, los 3000 son para los vehículos grandes o para todos los vehículos. Esa es una súper pregunta que tiene una súper respuesta. ¿Cómo es la respuesta a esa pregunta, señor Chivatá? No, depende de la marca y depende del tipo de vehículo que sea. ¡Claro! O sea que necesito, si mi vehículo, ¿cuál es su vehículo? Una Traffic, Renault Traffic. Renault Traffic, vengan, hoy vamos a hacer unas pruebas en Traffic. Y en el Renault Traffic, pues hombre, como tiene otra ficha técnica, pues tengo que estudiarla. Por eso yo dejé una tarea el jueves, dije, para el otro jueves, la tarea es que usted descargue por internet la ficha técnica de su vehículo. Precisamente por lo que dice acá mi amigo don Jorge. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a irnos, ya terminamos de la introducción, nos vamos a ir con Carlos. Y vamos a conducir su vehículo, ¿sí? Sí, señor. ¿Usted alguna vez ha leído la ficha técnica? No, como el tablero cuando uno abre el switch ahí le indica lo que es aceite, agua, temperatura, todo. O sea, le hace el barrido completo y ahí uno pues todos los días mira. O sea que usted sabe en qué cambio, en qué revoluciones hay que hacer los cambios. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. ¿Estamos listos? Bueno, don Jorge, gracias. Vámonos. ¿Nos vamos? Sí, señor. ¿Nos vamos? Ya no alcanza, ¿nos vamos? No alcanza. Bueno, pero usted, ¿nos vamos? Sí, vámonos. Chao, Dios los bendiga, chao. Éxitos. ¿Aprendimos algo? Después complementamos con el video. Listo, nos fuimos. Bueno, pónganle cuidado. Lo primero que hay que hacer antes de arrancar con mi vehículo, lógicamente, es una inspección preoperacional. Pero le apuesto que a don Carlos se le olvidó. Vamos a ver. Bueno, don Carlos, vámonos. No lo había visto. ¿Dónde está, don Carlos? Sí, señor. A ver. Oiga, déjeme felicitarlo porque este vehículo se ve que tiene amor. Sí. Cariño, ¿sí o no? Claro. Sí, excelente. Este vehículo está cuidado. Felicitaciones, don Carlos. Muy listo, amable, super. Muchas gracias. Sí, señor. Yo lo mantengo así porque es mi herramienta de trabajo. Es con el sustento de mi familia con el que me gano el pan de cada día, y le doy gracias a mi Señor del Cielo y a don Adolfo por darme la oportunidad de estar en esta empresa, una gran empresa. Oiga, qué bonitas palabras, don Adolfo. Yo no lo conozco, pero lo quiero conocer porque quiero entrevistarlo. Quiero conocer a personas que apoyan el desarrollo del país, ¿correcto? Bueno, entonces nos vamos. Sí, claro. Vámonos. Sí, señor. Venga, venga, que tengo preguntas que tienen que ver con el tema. Necesito que devuelva la llave. Cierra el switch. Cierra el famoso switch. Listo, bien. Abra la llave. Listo. Allá en la pantalla vi algo que decía... Ojo, escuche, espere. Decía ABS. ¿Sí o no lo vio? Sí, señor. Ábralo otra vez porque quiero ver. Y abro otra vez. ABS, dice allá. Tengo una pregunta. ¿Cuánto lleva con el vehículo? ¿Me puedo sentar acá un momento? Claro, sí, señor, bien peda. Desde que yo lo saqué al concesionario. Ah, bueno, lo estrenó, vea, qué bueno. ¿Qué es ABS? Pues sé que es el barrido del vehículo, lo que le dice al vehículo, qué le falta, qué no le falta, qué le está fallando, qué no le está fallando, ¿sí? Más o menos. Me toca decirle no, pero no se preocupe, porque para eso estamos acá. ¿Listos? Sí, señor. Vamos a abrir nuevamente. Despacio. Ya está abierto. Cierra. Y abra otra vez. El ABS, escuche, ¿trajo en qué apuntar? No sé, pues tengo esfero, pero... Pero no trajo que apuntar, no me diga. ¿De verdad? ¿En serio? Pues tocaría en una hojita de... No, porque las hojas se pierden. No tengo libretica aquí. Le voy a regalar una agenda del héroe vial. ¿Listos? Sí, señor. ¡Y listo! Como la seguridad vial paga, ya volvimos. ¿Qué se ganó? Una agenda. Muestre. Una agenda donde está todo el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Eso, bien. ¿Y? Néstor. Y se nos pegó Néstor, véalo. ¿Y Néstor qué ganó? Otra agenda. Agenda, vea, ganó. Listo. Vamos a abrir porque hay que empezar a estudiar. Sí, señor. Estamos en la pregunta. Ojo, me gustó algo. Sí, señor. Que tanto como el señor Carlos y Néstor, los dos conducen un vehículo de similares características, ¿cierto? ¿Cuál es el modelo de la suya? La mía es de 2019. 2019, ¿y la suya? Igual. Ah, son hermanitas, ¿no? Entonces bien, o sea que estamos donde debemos estar. Muy bien. Tengo preguntas para los dos. Venga, acérquese un poquito acá para que pueda ver. Ya le habíamos hecho la pregunta al señor Carlos, no la hemos resuelto, ahora le voy a hacer la pregunta al señor Néstor. Vuelva a cerrar el switch y abro. Mire que allá dice ABS, ¿ya lo vio? Sí, ¿qué significa eso? Eso es lo del freno. Tengo entendido que es el freno que maneja solo pastillas. El ABS significa entonces... Más seguridad, más seguro. ¿Que es un freno que maneja pastillas? O sea que no es de campanas. ¿A eso se refiere? Las cuatro ruedas tiene disco. O sea que el ABS quiere decir... Más seguridad. Espere, el ABS quiere decir que es un sistema de frenos de pastillas, ¿eso es lo que me quieren decir? Sí. Pues no sé bien qué es la sigla ABS, pero tengo entendido que funciona solo con pastillas, líquido pastillas. Ok. Es de disco. Listo. Pregunta. ¿Usted ha leído la ficha técnica del vehículo? No. ¿Y mi amigo Carlos? Tampoco, no. Señor. Como vamos a hacer las cosas bien, entonces abra la ficha técnica de su vehículo, rápido. ¿Trajo internet? Ah, no, yo no tengo. ¿Usted no? Dios mío, otra vez, un momento. No, eso se llama Facebook. Abra internet, un buscador de internet. Google. ¿Qué significa el sistema ABS en los carros? Ay, tiene la tecnología y no la utiliza. Son las siglas de su nombre en inglés, Anti-Lock Braking System, que en español sería Sistema Antibloqueo de Freno. ¡Wow! Pare ahí un momento, abra la agenda, Diego. Vamos a, y Carlitos, abra la agenda, venga, yo le ayudo. Ahí lo puse en Google. Vamos a escribir de título en mi agenda el día de hoy. Oiga, la agenda del héroe vial. Son muy consentidos estos muchachos. Ya me di cuenta. Qué bendición que mi Dios nos haya mandado hoy una enseñanza, una capacitación del trabajo que estamos desempeñando con mucho orgullo. Eso me alegra. Va a estar increíble. Escriba. Título de la capacitación. Títulos es el siguiente. ¿Listos? Sí, señor. Conducción. Conducción segura, coma, eficiente, y espacio racional. Conducción segura, eficiente y racional. Así se llama. ¿Listos? Sí, señor. Gracias. Bueno, listo. Para poder conducir mi vehículo pesado, ¿cierto? De manera segura, eficiente y racional, es obligatorio tener la ficha técnica. Voy a buscarla acá en el teléfono de don Carlos. Contéame ahí. Este vehículo es marca Mercedes-Benz, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ficha técnica Mercedes 1016 Benz 1016, ¿así? Sí, ¿seguro? 1016. Y voy a, siempre que busco las fichas técnicas, recomendación, poner punto espacio acá, punto PDF, listo, para que nos salgan PDF, archivo PDF, y buscar. PDF. Ahí está buscando. Y ahora vamos a abrir 1016. Estoy buscando Atego 1016. Sí, señor. 1016. Entonces ahí está abriendo. Atego 1016. Acá estamos viendo ahora el chasis. ¿Listo? Sí, señor. ¿Y por qué vemos el chasis, Néstor? Porque la carrocería es, puede ser, esta creo que es JGB. JGB, sí. Pero puede ser, ¿cuál otra? Marco Polo, etcétera. Entonces lo que nos interesa es el chasis. ¿Listos? Voy a ir acá a donde me dice la cilindrada del vehículo. Mire, me dice cilindrada 4.249 centímetros cúbicos. ¿Sí es o no es el vehículo? Sí, es la del motor. Sí, saque la licencia de tránsito, rápido, muéstremela. ¿Mi licencia de tránsito? Sí. Ah, sí, señor. Saque la suya también, la licencia de tránsito, rápido. Quiero mostrarles algo interesantísimo. Voy a dejar esto acá. Dios mío, es que me encanta salvar vidas en las vías. Eso, téngamela ahí. Ahí sí reía, ya sonreía. Muestren la licencia de tránsito a la cámara. Está mostrándome la licencia de conducción, no la de tránsito. Dios mío, uy, pero estamos aprendiendo. ¿Cuál es entonces la de tránsito? Ah, la del carro. Ah, porque ahí dice licencia. Lea qué dice ahí, Diego. Licencia de tránsito. Muestre, sáquela. Néstor, ¿qué dice ahí de título? Licencia de... ¿Seguro? De conducción. Ah, les presento la licencia de conducción. Ahora quiero presentarles la licencia de tránsito. No hay problema, súper. No, es que no. Ahí es vicioso, ahí está todo organizado. Bien, listo. Eso, vamos a ver si es esa. Eso, por ahí la veo. Por ahí la veo asomando. ¿Sabe por qué? Porque necesito corroborar que estemos hablando del mismo vehículo, ¿sí? Listo, bien. Entonces, vamos a ver cuál es esta licencia. Y ahora, ¿esto ahora sí solito sin clave? Sí, señor, perdón, ya le la... Eso, hágale ahí. Correcto. Estoy viendo acá la licencia de tránsito, no de conducción, del vehículo. Y dice acá, marca Mercedes-Benz, Atego 1016. Voy a comparar con lo que dice mi ficha técnica. Mire, Atego 1016, marca Mercedes-Benz. Vamos bien. Ahora, para corroborar, otro punto de corroborar es la cilindrada, 4.249, ¿correcto? Sí, señor. Estamos ahora sí hablando, estoy seguro que estamos hablando del mismo vehículo. Del mismo vehículo, sí. Potencia, otro para saber, mire, potencia 156. Caballos de fuerza. Dice HP, no entendí, ¿hay que nos insultaron? ¿Cómo es eso? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? HP. Potencia, no, 156 HP, ¿qué quiere decir HP? No me digan qué es lo que estoy pensando. ¿Cómo? Caballos de fuerza. No, ¿qué quiere decir? H, horse. P, power. Entonces quiere decir horse power. Horse. La marca. No, ¿qué marca? Horse power quiere decir caballos de potencia. Ah, caballos de potencia. Guardar. ya estoy seguro que esa es mi ficha técnica, que la que vamos a estudiar es la correcta. Así que si tú estás en Barranquilla, ¿dónde tenemos sedes? Bueno, en todo el país. En todo el país. Barranquilla, Villavicencio, Bogotá, Girardot, lo que sea. Vas a buscar, por favor, la ficha técnica del vehículo y vas a hacer la corroboración que acabamos de hacer nosotros acá. Listo. Te vamos a dar un espacio. Puedes pasar el video mientras la encuentras. Avanzamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Va a guardar? Guarde. Listo, sí señor. Listo. Bueno, pónganle cuidado. Ya tengo claro eso. Ahora, la ficha técnica de mi vehículo. Ah, esto es un, dice acá, un chasis para bucetón. Espectacular. Dice la ficha técnica de mi vehículo que tenemos acá. Mire, ¿cuáles son las características del motor? ¿Cuál es la característica de la transmisión o caja de cambios? ¿Cuál es la característica del sistema eléctrico? Etcétera. Voy a buscar acá algo que se llama... Vamos a ver por acá. Algo que se llama torque. Porque hace un ratico hablábamos del famoso torque. Voy a girar acá la ficha técnica para poderla ver bien. ¿Se puede girar? Sí, claro. Ya giró. Listo. Atención, escriban en el cuaderno. Sí, señor. Va a escribir, por favor, torque. Y aquí es donde voy a hacer brillar al señor Carlos. Póngale cuidado cómo es que me gusta hacer brillar la gente. Torque. Torque. Torque es torque con Q. Q-E, torque. ¿Ah, sí? No, torque. Mire acá. Torque. Ah, bueno, acá dice par máximo torque. ¿Sí lo veo? Normalmente en las fichas técnicas de vehículos europeos, como este vehículo es europeo. ¿De dónde es Mercedes-Benz? Sí. Néstor. No sé, pero este fue. ¿De dónde? Es europeo, no sé bien de dónde la casa. Casa matriz, casa fabricante. Casa matriz, fabricante, este no es japonés. No. ¿Es qué? ¿Japonés no? No. ¿Colombiano no? Ojalá fuera colombiano, no. ¿Europeo? Europeo sí, de Alemania. De Alemania. ¿Listo? Ok. Por eso es que les iba a comentar que cuando estamos buscando fichas técnicas, es posible que en la ficha técnica no encuentres la palabra torque, pero sí puedes encontrar par motor. Es lo mismo. Torque es lo mismo a par motor. Pero quiero hacer quedar bien acá, Carlos. Carlos, cuéntele a Néstor qué quiere decir torque. Torque es la fuerza del motor. Excelente. ¿Qué es torque? La fuerza del motor. Punto, ya aprendimos, listos. Entonces, este motor dice acá que tiene, ojo, 610 newtons metro. Escriba, torque igual 610 newtons metros. 10 newtons, escriba así. NM, punto, así nomás, facilito. Sí, NM. Y ahorita hablábamos, Néstor, que hay algo que se llaman unidades de medida. La unidad de medida del tiempo. Dígame una unidad de medida del tiempo. Fácil. Unidad de medida del tiempo. Usted ya hizo ese ejercicio. Reloj. Ese es el instrumento para medir el tiempo. Segundos, minutos, horas, días. ¿Sí o no? Días. ¿El tiempo se puede medir en años? Sí. ¿Sí? ¿Y en minutos? También. ¿También? Listo, eso es fácil. Entonces, por eso es que le digo que vamos a... no, lo vamos a abrir otra vez. Entonces, ¿por qué le pregunto eso? Porque así como el tiempo se mide en varias unidades de medida, el torque también. Por ejemplo, las principales unidades de medida del torque son kilogramos metro o newtons. ¿Se acuerdan de Isaac Newton o no se acuerdan del hombre? No me acuerdo. Ese famoso físico matemático increíble, ¿se acuerda? Que sale por ahí en un... Por acá te lo voy a mostrar, te lo voy a presentar aquí a mi lado. Listo, bien, ya ahí salió en el video. Entonces, ese señor se puso a estudiar tanto que encontró esa magnitud física. Esas palabras no las escribas, estamos avanzando. Y entonces el man dijo, el personaje dijo que eso se iba a llamar torque. ¿Y torque es la qué? La fuerza del motor. Punto, ya, listo, avanzamos. Muy bien. El torque, ahora sí lo que nos interesa. El torque de nuestro vehículo, que es marca Mercedes-Benz, referencia Atego 1016, ¿cierto que sí? Sí, señor. Es lo que nos dice la ficha técnica, mire. 610 Nm, ¿ya lo apuntamos? 610 Nm, sí, señor. 610 newtons metro. Por ejemplo, para poder dimensionar una Renault Duster puede tener 71 newtons metro. Un vehículo, un bus de 2 pisos, de esos que me encantan, ¿cuántos newtons metros tiene? 2000. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo el vehículo tiene más newtons metros o más fuerza? ¿Cuándo? Cuando el vehículo es de más capacidad. Cuando el vehículo necesita mover más peso. Por eso un tractocamión puede tener 3000 newtons metro. ¿Correcto? Correcto. Una moto. Una moto pues disminuye. ¿Cuánto más o menos? Póngale una cifra. Por ahí 150. No, mucho menos, muchísimo menos. ¿Listo? Depende del cilindraje. 7 newtons metro, 12 newtons metro. O sea que ya nos quedó por ahora claro eso. Y usted se preguntará, bueno, pero a mí, ¿para qué me sirve eso? Es súper importante, ya le voy a demostrar por qué. Abramos eso. Otra vez. Resulta que ahí la ficha técnica nos dice, tenemos 610 newtons metro, pero trae un dato importante al lado. Mire este dato. Mire este dato. Lea usted ahí, don Carlos. 610 newtons metro, ¿sí o no? 610, sí señor. Y dice acá, ¿qué dice acá? De 1200, 1000.200, 1600 RPM. Lo que nos dice es que este motor libera su máxima fuerza, la máxima, haga fuerza. Ojo, entre 1200 y 1600 revoluciones. Revoluciones por minuto. Si yo acelero y me paso de 1600, este motor específicamente entrega menos fuerza. Porque lo está forzando. Estoy forzándolo, estoy dañando. ¿Correcto? Vamos a ir avanzando. Ahora, vamos a mirar el instrumento de medida. ¿Cuál es el instrumento de medida de las revoluciones? No me está entendiendo. Si a mí me preguntan, le pregunto allá a mis compañeros, ¿cuál es el instrumento de medida del tiempo? Ve que ellos contesten. ¿Cómo? No entendí. Muy bien. Dijeron que el reloj. Claro, ese es el instrumento para medir el tiempo, ¿sí o no? Ah, sí, sí, sí. Ahora la pregunta. Digámoslo así, el tacómetro. Exacto, se llama, así se llama, tacómetro. El instrumento de medida de las revoluciones es el tacómetro. Póngale el dedo, señálelo. Exacto, muy bien, mírenlo ahí. Sí, perfecto. Este tacómetro, ojo acá, trae una tecnología increíble, que seguro si nos bajáramos de este vehículo, que es muy fino, ¿no? Mercedes-Benz, sí, claro, de la mejor flota que hay en el país. Si yo me bajo y voy a buscar otro vehículo, le aseguro que no tiene esta tecnología. Escriba, tecnología AB. Tecnología AB. No. Esa tecnología es la siguiente. Quiero que notes cómo en el tacómetro hay una franja de color verde. Sí, señor. ¿Que va de dónde a dónde? Diga. Va de 10 a 20. De 10 a 20 quiere decir de 1000 revoluciones a 1700. Más o menos puede acelerar uno el carro. ¿Qué opina? Pues ahí lo que dice el tacómetro es hasta las 2000. Obviamente, don Carlos. Allá lo que dice es que va de 1000 revoluciones a 2000, sí. A 2000 revoluciones, ¿sí o no? Sí. Le está diciendo el fabricante a través de la tecnología AB que este motor es eficiente en ese parámetro. Cualquier parte donde se pare ese parámetro, el motor es más eficiente ahí. ¿Eficiente qué quiere decir? Gasto menos combustible, ojo. Gasto menos maquinaria, gasto menos mecanismos, ¿correcto? Gasto menos lubricantes. Eso quiere decir eficiente. Soy más. Sufre menos el vehículo. Suena menos el vehículo. Se estresa menos el conductor porque hay menos ruido, ¿correcto? Bien. ¿Vamos bien, sí o no? Sí, vamos bien. Ahora, ¿el torque máximo lo entrega entre qué revoluciones? Entre 2000. O sea, ¿cómo así? No lo entendí bien. La ficha técnica nos dijo que entregaba 610 newtons. ¿A qué revoluciones? 1200 y 1600. Escríbalo. 1200 revoluciones, ¿escribo? ¿Usted escribió eso? Sí. ¿Escribo revoluciones? Ah, no. Dios mío. Abra el celular otra vez. 1600. Por eso es que como estamos estudiando como profesionales, tengo mi agenda del héroe vial, ¿sí o no? Que ahí vea, les estoy cumpliendo, por fin. No era que no había querido, sino que pues no había venido 1600. Acá a visitarlos. Ahora porque yo no me acuerdo. Recuerde que entre 1200 y 1600, escríbalo y escriba su merced allá en donde se encuentre. cuál es el torque de su motor, porque voy a saber ahora sí cómo es que utilizo eso en la vida real, para no dañar mi vehículo, para que mi flota, que es muy muy fina, muy cuantiosa, pues nos dure. Es un negocio para todos, en lo que tú trabajes. Bien, listo, ¿vamos bien? Sí señor, 1200 y 1600. Eso quiere decir que este motor entrega su máxima fuerza desde 1200 revoluciones hasta 1600. Hasta 1600 revoluciones. Y eso tiene un mensaje. El mensaje es que cuando yo necesite la fuerza de mi motor, no voy a superar la aceleración a 1600. Hasta ahí. Porque si necesito más fuerza y me paso de 1600, el torque, que es la fuerza, pues disminuye. A eso le llamamos curvas de rendimiento del motor. Así se llaman. ¿Listo? Curvas de rendimiento del motor. Sí, así se llaman. Las que analizan eso. Entonces, ojo acá, don Carlos. Vamos a preguntarle a Néstor, que me parece súper aplicado. No quería venir, nos tocó traerlo a la fuerza, pero bueno, ahí por fin llegó. Néstor, pregunta para usted. Señor. ¿Qué es una revolución? Explíquele acá a todos nuestros compañeros qué es una sola revolución. Es lo que aplica el motor. O sea, digámoslo así, la fuerza que utiliza el motor en cada... ¿No? Me corcho. Don Carlos, ¿qué? Explíqueme. Uy, a mí no. Explíquele acá a más de 5000 personas. ¿Qué es una sola revolución? Una sola revolución es la medida que va en el tacómetro para empezar a acelerar el carro. No. ¿Tampoco? ¿Qué es lo que pasa en mi motor cuando hay una revolución? Porque es que siempre hablamos, dígame si no, Néstor, siempre hablamos de revoluciones por minuto, ¿sí o no? Sí, señor. Pero entonces, para uno entender qué son revoluciones por minuto, pues debe por lo menos entender qué es una sola revolución. ¿Qué es una sola? ¿Qué pasa en mi motor en una sola revolución? En el motor, en el solo motor son 1200 revoluciones, 2000, entonces en una sola revolución no es nada. Prácticamente. ¿Qué dice usted? Le voy a explicar, sí, esto señor, para avanzar. Una revolución significa que el cigüeñal dio una vuelta completa. Eso significa. ¿Sí o no es lógico? Sí, es lógico. Pues sí. ¿Qué hacemos? Ahora, ¿cómo utilizo eso? Porque lo más importante es entender ese principio para que cuando usted esté conduciendo lo haga de manera segura y eficiente. Vamos a, si encendiéramos nuestro vehículo, ¿queda cuántas revoluciones sin acelerar? Sin acelerar queda 5. A 700. 700 más o menos, entre 600 y 700 revoluciones sin acelerar. ¿Qué dice Néstor? 5000. ¿5000? ¿Seguro? Entonces nos toca explicar, vamos a explicar porque para eso vinimos. Póngale cuidado. Te quiero mostrar que este se llama el tacómetro. Sí. ¿Tacómetro de qué? De revoluciones por minuto. Cuando yo enciendo el motor de mi vehículo, esta aguja, que es la que nos hace la medición, va a quedar, según lo que me dice don Carlos, puede ser que quede 600, 700. En 600 o 700 revoluciones, ¿cierto? Sí, es decir, señor, que la aguja se va a parar acá. Ahí. Eso es lo normal, que debe estar la aguja, porque si está más arriba, pues el carro está muy acelerado. Estamos tal vez sobre revolucionando, sí. Bien. A esa posición de la aguja ahí tiene un nombre, ¿cómo se llama? La mínima. En el bajo mundo le llaman la mínima, pero nosotros los profesionales le llamamos ralentí. Escriba, ralentí. Escríbalo, Néstor, pero escriba. Ralentí, tilden la I. Sí. Ralentí, tilden la I. Y entonces, ¿qué es ralentí? Yo le voy a explicar. Son las mínimas revoluciones que el motor necesita para no apagarse sin acelerar. ¿Claros? Claro. No se llama la mínima, se llama ralentí. ¿Por qué? Ralentí. Porque así lo llamamos los profesionales. Bien, avanzamos. Entonces volvemos acá a nuestro tacómetro y quiero que noten que el tacómetro tiene la tecnología B. La tecnología B es que marcaron un espacio de color verde. Es posible que en el vehículo, en tu vehículo, que estás en Villavicencio, por ejemplo, o en Medellín, tú vayas a revisar tu tacómetro y estos fabricantes no hayan incluido la tecnología AB, pero en este sí, por eso te la muestro. Pero también te voy a decir qué hacer cuando no está definida la tecnología AB. ¿Listo? Bien, avanzamos. Mira que el tacómetro también tiene un espacio por acá que es rojo, ¿cierto? Sí. El rojo internacionalmente quiere decir ¿qué? Peligro. Peligro, se está pasando, se está exhibiendo en las revoluciones, acelerando. Correcto, que quiere decir que está a punto de dañar el motor. Sí, claro. O sea, nunca vamos a llegar por allá. Bien. Pero hay otro espacio entre el rojo y el verde, o sea, las 2000 revoluciones, que es de color amarillo. Le dicen, ahí su merced está en 2500 revoluciones máximo. Acelerando mucho. Y volvimos. Entonces, bueno, ya tengo claro que hay una zona de conducción económica, y también dejé muy claro que si tu vehículo no tiene esa zona de conducción económica, porque no es un espectacular Mercedes-Benz como este, pues no hay problema, porque te voy a enseñar cómo se interpreta la zona de conducción económica en tu vehículo. Vamos bien. Póngale cuidado. Usted ha visto que cuando el conductor del tractocamión está, pensemos allá en la línea, en esa subida increíble, y lo hicieron parar y está full de carga, el conductor piensa esto, pónganle cuidado, que no ha tenido capacitación. Ustedes, como ya tienen capacitación, y ustedes también, pues ya van a tener claridad del concepto. Mire esto, él piensa que a más revoluciones hay más fuerza. Él piensa eso. Por eso es que cuando él quiere arrancar, él hace esto, brrr, empieza a sacar el embrague, el camión se mueve así muy brusco, pero no arranca. ¿Lo han visto, sí o no? Sí. ¿Usted lo ha visto? ¿De corazón sí. Lo ha visto? Sí, claro. Yo lo he visto. Quiere decir que ese conductor no sabe a dónde es que el camión o el motor entrega la máxima fuerza. Si usted se pasa aquí de 1600 revoluciones en este vehículo, le pasaría lo mismo que el señor del tractocamión. ¿Quiere usted, o le está indicando al motor que le quiere que le entregue la máxima fuerza, pero lo sobre revoluciona y él termina entregándole menos fuerza de la correcta? Forzándolo, claro. Forzándolo. Por eso es que, ¿cómo se llama el dueño de nuestra empresa? Don Adolfo Reyes. Don Adolfo nos pidió encarecidamente, necesitamos ahora, así como venimos haciendo un trabajo increíble, que felicito nuevamente a nuestros conductores de Capillas de la Fe y Corsair Park, porque no se han accidentado después de empezar con todo este proyecto increíble. Después de que venía con una tasa de accidentalidad considerable, ahora ya no se accidentan, o sea, son increíbles, felicitaciones. Ahora nos pidió otro favor, nos dijo, necesitamos que nuestros conductores, que son los mejores, conduzcan técnicamente, por eso estamos acá. ¿Vamos bien? Vamos bien. Avanzamos, listos. Bueno, ahora ya sabemos que ralentí. ¿Qué ralentí? Ralentí revolución máxima. La revolución máxima. Son las revoluciones que el motor necesita mínimas para no apagarse, sin acelerar. ¿Sí o no? Ahora vamos a mover nuevamente. Apago y abro. Allá me salió el famoso ABS, que fue por donde entramos, ¿cierto? Sí, ABS. Señor. El ABS, según Google, ¿qué es? Fuerza, la máxima seguridad de frenado. Mentiroso. No. Eficiente. No. Escriba ABS, porque por ahí empezamos y entonces vamos a empezar a... Conducción segura, eficiente. ABS decía acá. En el panel de instrumentos decía ABS. Escriba ABS. Escríbalo, por favor. El ABS es el sistema de freno antibloqueo. Antiblock. Escribo así, sistema de freno antibloqueo. Sí, así se llama. Sí, señor. Eso quiere decir esas siglas. Sistema de freno antibloqueo. Solo que están en inglés, por eso el orden. Antiblock, braking system. Sistema de freno antibloqueo. Sí, señor, correcto. Él lo que hizo allá fue decirnos, en ese primer barrido que hizo este inteligente vehículo, fue decirnos, hermano, el ABS está correcto. Y siguió él verificando otros componentes del motor, ¿cierto? Sí, señor. Tengo una pregunta. ¿Dónde tenemos el manual de conducción de este vehículo? ¿Lo tiene acá o no lo tiene acá? Sí, señor. Préstemelo de una. Vamos a buscarlo. Néstor, ¿usted tiene el de su vehículo? Sí, creo que estoy en la cabeza. ¿Lo ha leído? No. ¿Lo ha leído? No, señor. ¿Qué digo mentira? Bueno, no hay problema. Dijo mi abuelita que lo que... Néstor, vale, que mi abuelita me enseñó algo. Me dijo, lo que hasta hoy no ha hecho y lo que hizo mal, ¿qué? Lo vamos a corregir. No hay nada que hacer, ¿cómo devuelvo el tiempo, cierto? Pero lo importante que me dijo mi abuelita es... ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de ahora? Aprender. Esa es la ficha técnica, pero de la carrocería. Ah, entonces porque no, dice JGB. Manual no, ¿será este? No, es un libro bien gruesito. Ah, es este. Este, a ver, déjamelo ver. No, ese es del radio. No lo tengo. No lo tiene. Diego, hágame un favor, búsquenla en su buceta al suyo. Sí, es que eso es lo que nos entregaron allá a todos. ¿Sí? Bueno, recomendación para mi empresa. No, pero deben detenerlo, hermano. Que sí lo debe tener. No importa. Recomendación para nuestra empresa Capillas de la Fe y Corsair Park. Y para todas las empresas, escuchen. La recomendación es que debemos dejar disponible en los vehículos el manual del conductor. ¿Por qué? Porque el manual del conductor es el libro a través del cual el fabricante, que es la persona que más sabe del vehículo, hombre, pues nos dice cómo se conduce de manera segura, ¿sí o no? Vamos a ver, tenemos fe en que sí esté tras aire, eso es del aire acondicionado. ¿No? Bueno, listo. Entonces siempre en cualquier empresa la recomendación es que deje el manual del conductor dentro del vehículo, ¿listo? Bien, no hay problema. Bueno, entonces avanzamos. Pónganle cuidado. Vamos a encender el vehículo. Ahora sí lo vamos a encender de verdad. Yo creo, pero mire, me toca decir yo creo, que es lo que no me gusta. Pero la tarea es ir a corroborar en el manual. Yo creo, porque yo no he leído este manual. ¿Por qué no lo he leído? Pues porque no es mi vehículo y no es de los que conozco muy bien. Ahí no está el manual porque ahí está la ficha técnica. Era donde estaba escribiendo. Ah, bueno. Listo, listo. Ahí lo que les estoy dejando es el Código Nacional de Tránsito. Sí, señor, vale, estudialo. Exacto, vean, unas calcomanías del héroe vial, vean, increíble. Listo, bien. Véngale, seguimos. Estábamos diciendo acá que no me gusta decir creo, porque me gusta decir, mire, el manual dice eso. Don Carlos, si encontramos la joya, se la voy a presentar, mírenla acá. ¿Manual de qué? Del conductor del vehículo. ¿Qué es lo que pasa si yo... ¿Usted le ha pasado? ¿Usted ha comprado alguna vez un teléfono celular? Sí, claro. Cuando uno compra el teléfono celular, ¿ha leído las instrucciones de cómo se opera? Sí, pues sí. ¿Seguro? Sí, todo el librito de instrucciones. Uno siempre lee lo más práctico. ¿Y cómo saber qué es lo más práctico y qué no es lo más práctico? Meterse a internet, mirarlas, cambiarle la pila. ¿Usted ha comprado un televisor? También. ¿Ha leído las instrucciones para operar el televisor? Pues lo mismo, para conectar la parabólica, para poder conectarle lo que es Bluetooth, internet, también todo eso. Bueno, le cuento que la mayoría de conductores no hemos leído el manual del conductor. No. Y al no leerlo, pues voy manejando, no conduciendo. Así que, listo. Ahorita seguimos con el tema del ABS, ¿cierto? Que nos ha llevado por todo y ya vamos a arrancar. Resulta que el manual del conductor nos trae incluso esa indicación. Mire, acá habla de los frenos, ¿cierto? Dice sistema de freno ABS, por acá en la página 61 abajo, mire, dice acá: el ABS regula la presión de frenado de forma que las ruedas no se bloqueen al frenar. De esta forma se mantiene la maniobrabilidad del vehículo al frenar. El ABS está operativo cuando el vehículo circula a una velocidad superior a 5 km/h, independientemente del estado de la calzada. Al circular por calzadas resbaladizas, el sistema ABS se activa, y al pisar solo ligeramente el pedal del freno. ¿Listo? Eso quiere decir entonces que el ABS es uno de los equipamientos de alta tecnología que este vehículo tiene para que nuestra conducción sea más segura. Pero yo necesito que usted y mis compañeros acá quedemos claros cuál es la diferencia de un vehículo con ABS y otro que no la tiene. ¿Cuál sería? Pues la seguridad. Pero ¿cómo se ve representada esa seguridad? En la frenada. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la frenada de mi vehículo sin ABS? ¿Cómo sería? Pues de pronto es más lenta. En cambio con ABS, pues oprime el pedal del freno y como que frena más, se estaca el carro, más segura. Bueno, entonces le voy a explicar, ¿listo? Para tener claridad. El sistema de freno ABS es el sistema de freno antibloqueo, eso lo vimos hace rato, ¿cierto que sí? Sí. Es decir, que un vehículo sin ABS, vamos a frenar y él bloquea las llantas, las deja detenidas y marca la huella, ¿cierto? Pero usted pierde la maniobrabilidad del vehículo. Es decir, que así yo giré hacia la izquierda, si voy bloqueado giro a la izquierda y el vehículo sigue derecho, cumpliendo la ley de la inercia. ¿Listo? Una fuerza física, una magnitud física. Y el sistema de freno ABS, ¿por qué es que es tan ventajoso? Porque así usted frene, lo primero es que las ruedas nunca se bloquean. No sé si a usted le ha pasado que frena brusco y, se bloquea, espere, y suena como... Pra, 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 pra. ¿Lo ha sentido o no? Sí. ¿O no? Sí, claro. Eso quiere decir que las ruedas no se están bloqueando. El computador detecta que se va a bloquear la rueda y la suelta, pero en fracción de segundos, o sea, muy rápido, la vuelve a frenar muy rápido. ¿Listo? Bueno, nos vamos a ir. ¿Está listo? Listo. Ya aprendimos acá qué es el torque. Después hablamos, o en otros videos vamos a hablar un poco de la potencia. La potencia no es más que poder utilizar las máximas prestaciones de mi vehículo en cuanto a la velocidad. ¿Listo? Así que recoja su celular. Yo me voy a ubicar por acá en la silla. ¿Esta es la silla de qué? El compañero auxiliar. Esta es la silla del acompañante. Excelente, entonces vamos a ubicarnos por acá. Bueno, listo, súper. Le damos inicio al motor. Bueno, usted me va a ir explicando todo lo que va a ir pasando acá, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces arranquemos y me va diciendo, explíqueme. Pues abrimos el switch, ¿eh? Abrimos el switch, correcto. Aquí el barrido del motor, el barrido que llamamos nosotros barrido, ahí nos indica la presión de frenos, líquido de la batería, agua, aceite, todo lo que nos indica si el vehículo que le falta está bien o no está, podemos arrancar o podemos iniciar. ¿Y cómo está en este momento? Está bien, sí señor. Vámonos, listo, excelente, vamos bien. Bueno, ahí el vehículo ya está en posición de ralentí, es decir... 600 revoluciones, la mínima. 600 revoluciones, ¿correcto? Sí, señor, es la mínima. Tengo preguntas. ¿Este freno, este palanca es de qué? El freno de seguridad. Tóquela, no la mueva. ¿Cómo? El freno de seguridad. Desde hoy le vamos a llamar freno de parada. ¿Por qué? Porque mire que allá el indicador que tiene, ¿una S o una P? Una P. ¿Qué significa? Parada. ¿Sí o no? Técnicamente, estamos hablando técnicamente. Vámonos. Parar. Pare ahí. Imagínense que vamos circulando y viene la autoridad de tránsito y nos orilla. Y le dice sus documentos y los del vehículo. Usted se los entrega. Y le dice el policía, le voy a hacer una orden de comparendo. ¿Usted qué le dice? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque su pasajero no lleva el cinturón de seguridad. Entonces no es suficiente decir, hay que comprobar. Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Me lo abrocho? Sí, claro. Oiga, gracias por salvarme la vida. Esto es como de aquí para acá. Vamos a ver. Parar. Oye, como estamos acá, curso técnico, ¿sí o no? Voy a leerle algo importante que vi por acá. ¿Listo? En el manual, ¿listo? ¿De acuerdo? Sí, señor, de acuerdo. Acá no estamos rajando a nadie, acá estamos desaprendiendo. Venga, yo le voy a decir. Espere a ver un momento, cambios. Acá dice. Listo, ya lo tengo, mire acá. Dice acá el manual, mire, página 64. Dice lo siguiente: tenga en cuenta las siguientes indicaciones o de lo contrario podría dañar el cambio, el motor o el embrague. O sea, vamos a tener en cuenta unas recomendaciones del fabricante, ¿no? Sí, claro, no de Nicolás, del fabricante. Conoce el carro de verdad. El verdad, eso está bien. Dice lo siguiente, escuche bien. No conduzca en un número de revoluciones demasiado alto o demasiado bajo. Es decir, que no me salgo de la zona verde. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Acople la marcha atrás solo con el motor funcionando en ralentí y con el vehículo detenido. ¿Qué quiere decir eso? Ralentizo, o sea, tiene que estar mínimo de 1200 a 1600, ¿sí? Ralentí son las mínimas revoluciones que el vehículo necesita para no apagarse sin acelerar, o sea, como está ahorita. en 600. Ralentí. Ya. O sea, le está diciendo el manual, si va a ingresar reversa, el vehículo debe estar detenido y el motor en ralentí. Diga, diga ralentí. Ralentí. Ahora dígalo 3 veces. Ralentí, ralentí, ralentí. Listo, ahí aprendimos. Sigue acá. Al acoplar las marchas, es decir, ingresar el cambio, ¿cierto? Asegúrese que el número de revoluciones del motor no aumente hasta entrar en la zona de peligro, señalizada por el color rojo del cuenta revoluciones. Pero esto es lo que le quiero enseñar, importante. ¿Está listo? Estoy listo. Una vez finalizado el acoplamiento de la marcha, suelte la palanca selectora. Evite apoyar la mano o el brazo en la palanca selectora. Debo meter el, colocarla en neutro y bajar la mano. O ingresar cualquier cambio y llevarla, no la baje, llévela al timón. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Vámonos, excelente, vamos a ver. Bueno, pero vámonos. Vámonos por allá, porque el ciclo, donde usted diga. Vamos a dar una vuelta grande, cierren la ventana. Y nos vamos, listo, acá estamos acá acompañando a don Carlos, que don Carlos nos va a hacer la demostración. Bueno, recomendaciones, don Carlos. Primera recomendación es que yo solo voy a ingresar neutro cuando mi vehículo está totalmente detenido. ¿Listo? Sí, señor. Antes de estar detenido, no ingreso neutro. ¿Listo? Listo. Vale, bien, vamos bien. algo de tomar nuestros parásitos, por favor. Sí, señor. ¿No agarras suya? Sí, pero quiero algo, otra cosa. Por ahí, como acá venden salpicón y eso, por ahí donde pueda. Adelante, para que no quede antes de la curva. Dele adelante. Don Carlos está frenando muy brusco, está moviéndose mucho, entonces le voy a hacer la prueba del salpicón o del vaso del agua. Bueno, pero que se quede usted bien ubicado, ahí queda como mal, don Carlos. Vámonos más adelante, no se preocupe. Hoy, obviamente, don Carlos, mire acá, la incultura sobre las glorietas, no me puedo parquear, ¿sí o no? Claro, ahí están. Y mucho menos en doble fila, mire, fila lateral, dos filas. Carril, total, sí, claro, total. Mucho riesgo. Está la caseta esa. Bueno, pero quedamos sobre... No mejoró nada, ahora la perdí un momento. Vecino, ¿cómo vamos? Papito, véndame un vasito que necesito para un remedio. ¿Cuánto me vale? A su corazón. Solo tengo 100. ¿Sí? Llévelo, llévelo, no me gusta a su corazón. Mírelo. Llévelo, llévelo. No, hágale. Bueno, gracias. Increíble. Límpiese los zapatos, ya. Bueno, vamos para Yacito. Bueno, y vamos súper bien. Ahora, estuvo bien, don Carlos, que me haya dicho lo de la botella, ¿sí? Eso está perfecto, excelente. Resulta que la botella era mi testigo para que viéramos cómo nosotros conducimos, o muy brusco o muy suave. Cuando la botella empezó a moverse así, quiere decir que iba muy, ¿qué? Pues brusco. En la frenada, ¿sí o no? Sí, claro. Y entonces usted me va a sostener acá porque vamos a empezar el laboratorio de pruebas. Déjala ahí. Yo me conseguí por allí un vaso. Mira el vasito acá. Ya vine, ¿qué voy a hacer? Llenarlo de agua. Lo va a llenar de agua. ¿Y qué va a pasar? Te va a regar. No va a regar porque usted va a conducir más suave. Más suave. Ah, bueno, entonces vamos a hacer la jugada. No riegue porque si riega, vine a quien le toca limpiar. Yo no va a limpiar. No, sí, claro. Ahí se lo voy a dejar, de ahí no se mueve, quietico. Y ya le voy a dar unos tips y unos trucos. Ya como quedó grabado antes cómo era la conducción, le voy a dejar una tolerancia, obvio. 1 centímetro de tolerancia. ¿Listo? Sí, señor. Pues sí. Vamos a ver qué pasa. Ahora ya él está avisado, ¿no? Obviamente, porque antes, en lo normal, pues él no sabía para qué era la botella. Solo que yo voy a comparar en el video y vamos a ver todos, inclusive don Carlos, cuando edite el video, cómo es que, por eso es que vamos a poner la pantalla dividida. En la mitad vamos a colocar la botella y en la otra mitad el vasito. Y vamos a ver en qué parte, en qué momento conducíamos más suave. ¿Listo? Así que, don Carlos, nos vamos. Mire, don Carlos. Normal, pero más suave, con más precaución, tratar de no coger los huecos y todo eso. O sea, como deberíamos conducir si queremos que cuidar el vehículo. Cuidar el vehículo. Vámonos. Aunque aquí no, yo no sé, vamos, usted verá qué va a hacer, yo no sé. Ahí lo dejo. Normal. Donde quiera. Pero hasta que pueda, ¿no? Porque ahí sí, me estoy arriesgando. Sí, claro, siempre uno va. Lo que le toca uno es sacando poquito a poco, porque si no, aquí es difícil para que le envíe a uno. Mano. ¿Yo conduzco normal? No, tiene que conducir para no dejar regar el agua. Esa es la meta. ¿Subimos o seguimos? Como quiera. Bueno, vamos a revisar cómo nos fue con un centímetro. Ahí lo noté que sentí menos jalonazos. Cuando iba hace rato allá sentado sentía más jalonazos. Sí, sí, la verdad sí, pero vamos a ver si regó o no regó. No regó, entonces un aplauso para don Carlos. Hasta ahí no regó, pero se la voy a poner más difícil. Vamos a dejarle 5 milímetros. Ahí. ¿Por qué? Porque, ojo, entre más suave yo ingrese los cambios, es una mejor conducción, trato mejor mi vehículo. Entre menos frenadas bruscas, más estoy cuidando frenos, bandas, sí, claro, pastillas, claro, llantas. Entre menos acelere brusco, menos combustible gasto. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, listo, vámonos. Vamos a hacer un circuito así, mire. Tenga claro el circuito que va a hacer, ¿listo? Vamos. Sí, vamos a volver a este mismo punto. Entonces, analice cuál circuito va a hacer. Que sea de unos 10 minutos. Pero ojalá subamos un puente, bajemos. Pero es que ahorita hay ciclorruta. Bueno, vamos, mire a ver, vámonos. Pero grábese la ruta. Ojo, mire, tiene que estar pendiente del agua. Yo le digo, ya. 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 Ojo, porque también la idea es no dejar tragar el agua, vea. O sea, suave, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pensamos que acelerar para ingresar el cambio quiere decir mucha velocidad. No siempre es así. Miren cómo se riega el agua, riego más esta vez. Vamos a hacerlo con calma, muy bien. Las señoras pasen, excelente, vea, que muchas gracias, oiga, felicitaciones, vea, muy bien, vea, se sorprendieron, las señoras dijeron, ah, es que son los de Capillas de la Fe, no, Corsair Park. Siempre soy así. Mira las revoluciones. ¿Usted sabe por qué esas líneas son continuas? ¿Esas que están ahí? Porque no fue, o sea, no es de pared. No, porque debo transitar dentro de las líneas, no salirme de las líneas. Sí, señor, pero como estoy saliendo hasta ahora. Ojo, porque me está, otra vez se confió, miren, me tiene un reguero de agua acá. Miren las revoluciones. Máximo 1600, ya. ¿Sí? El cambio está en... Uy. Bueno, oríllese allí que le voy a hacer un cambio. Le voy a hacer la reflexión allá. Más allá, más allá. Allá en los arbolitos. Y perfecto, listo. Nos quedamos muy cerca a la esquina, atrás, ¿cierto? Es más adelantito. Porque si no, ¿qué pasa? Pues no dejamos ver. No, sí, claro. Muy bien. Perfecto, excelente, listo. Pare ahí. Bueno, le voy a decir qué es lo que pasa. A nosotros normalmente nos han enseñado que cuando hay un motor diésel debo revolucionarlo harto, ¿cierto que sí o no? Pero mire que la ficha técnica, ¿quién escribió la ficha técnica? ¿Yo, Nicolás? No, no sé. ¿Quién? el carro el que lo hizo. El fabricante del vehículo, o sea, el que más sabe el vehículo. El que lo conoce. Y ellos nos dijeron en la ficha técnica que la mayor fuerza iba a estar a 1600. Es decir, que todo lo cuando yo necesito la fuerza de mi motor, por ejemplo, para arrancar, todo lo que me pase de 1600 se llama desperdicio de combustible. Vamos a hacer esta maniobra. Junte las manos así. Ponga, vamos a pensar que estos son los pistones. ¿Cómo hacen los pistones? Póngalo en ralentí. Ralentí es cuántas revoluciones por minuto. Si se apaga no hay problema. 600, póngalo 600. Ahí voy, apriete, ¿no? Porque allá adentro hay alta presión. Listo, ahora vamos a acelerar como dice la ficha técnica, 1600. ¿Qué pasa? ¿Qué siente? Se calienta, ¿sí o no? Ahora va a apretar más y va a acelerar a 2000. ¡A 2000! ¡Manténgase ahí! ¿Qué pasó? Se calentó más, claro. Claro, quiere decir... Correcto. Esforcé más mi motor, desgasté más los consumibles, es decir, más combustible porque aceleré más. Por eso es que dañamos el motor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la misión? Hacer caso. ¿A quién? Al que diseñó el carro. Al fabricante. Vamos a llevar nuestras revoluciones no por oído. Eso también no lo enseñaron. Ah, sí. Es que cuando a mí me enseñaron a manejar, me dijeron a manejar, no a conducir. No, sí, sí. Me enseñaron y me dijeron, hermano, usted tiene que... No mire ahí, usted es por oído. Y entonces mi oído se acostumbró a altas revoluciones. Entonces siempre conducía mal. ¿Listo? Manejaba. Ahora la idea es que lo hagamos visualizando, para eso están los indicadores. Porque si fuera por oído, pues no ponían el panel de instrumentos. Claro, sí, señor. ¿Correcto? Correcto. Lo voy a hacer yo. Usted va a grabar y va a mirar. ¿Listo? Sí, señor. Vamos, cambio. Bueno, hay que tener una... Hay que tener algo en cuenta acá. Mire lo que hay que tener en cuenta. ¿Cuántas veces yo he conducido este vehículo? Nunca. Realmente nunca, ¿sí? O sea que mi primera fase va a ser de adaptación. Me adapto a saber cómo es el freno, a conocerlo, todo, sí. Y ya después, ahí sí hacemos la prueba. Entonces, cambio. Bueno, lo primero que yo hago entonces cuando estoy a bordo de mi vehículo, ¿cierto? Por supuesto, es ordenar mi posición de conducción. ¿Cómo se ordena? Entonces lo primero es que yo voy a poner el talón en el piso, hablando del embrague, el talón en el piso, y voy a tener que poder embragar completo teniendo el talón en el piso a la medida. ¿Correcto? A la medida. Aquí siento que estoy muy, muy cerca, entonces acá voy a correr un poquito para atrás, muy lejos. Perfecto, ¿listo? Bien. Segundo, como yo ya organicé adelante y atrás, ya puedo ubicarme el cinturón de seguridad a la medida también. A la medida. Cinturón de seguridad. Miren lo que siempre he hecho, tensar. Si me quedara libre así, no sirve de nada. No, sí, claro, pero es de tensar solo, ¿no? Tensar, porque el suyo no se tensa solo. ¿Sí o no? No, es que hay que hacer... medirlo acá. Exacto. O sea que cuando llevemos a nuestro acompañante, le vamos a decir, por favor, tense su cinturón de seguridad, o si no, no sirve de nada. Bien. ¿Qué voy a hacer acá? Ya tengo claridad, voy acá. ¿Tenemos freno de qué? ¿De aire? Sí, o de aire, de aire. Aire, freno de aire, listo. Bien, ta. Perfecto. Voy a mirar mis espejos. Aquí estoy viendo toda la pared izquierda de mi vehículo, o sea, está ok. Y aquí estoy viendo la pared derecha. Entonces, espejo izquierdo, perfecto, veo mi pared izquierda. Y espejo derecho, veo mi pared derecha. Listo, perfecto. Espejo interno, veo allá toda la parte interna. Listo, bien, vamos. Así, ¿cierto? Sí, reconozco las marchas, ¿no? Vamos a ver, voy a reconocerlas. Ahí nomás es un certificado, ahí nomás no necesitamos eso. ¿Tenemos reversa con alarma? ¿No hay alarma o sí? Sí, claro, sí, señor. Que no la escucho. Allá. Me paso acá un poquito más, o sea, no me deja pasar. Uno acá, dos, listo, bien. Tercero, lo que a usted no le gusta, las dos manos aquí. ¿No? Esta me imagino que se mueve o no. Sí, se mueve. Claro, sí. Sin embargo, para mí está bien. ¿Qué es bien? Que desde mi posición de conductor yo pueda Visualizar el tablero completamente. Observar el panel de instrumentos. ¿El qué? El panel de instrumentos. Correcto, para que no me toque a oído. Además, ¿cómo miraría, cómo verificaría la temperatura a oído? No es posible. No es posible. ¿Cómo verificaría la velocidad a oído? No es posible. O sea que lo que debo verificar siempre, obviamente no estar ahí mirando solamente, no, sino estar revisando, sí, chequeando, claro, como los espejos, ¿cierto? Bien, listo. Bueno, vamos a avanzar. Freno de qué? Seguridad. Mentiroso, freno de parada. De parada, perdón, sí. Correcto, tan y tan. Listo, vamos a ver cómo nos comportamos. Estoy mirando qué tal, sí, tan adentro está. Esto gira acá, listo. Vámonos. 1500 ahí. Súper suave. Como me dice la norma, transite por el carril, transito por mi carril. ¿Sí nota una diferencia en el cabeceo o no? Sí, claro, sí, señor. Sí, claro. Yo desde aquí estoy viendo lejos y estoy viendo mi semáforo y lo veo que está en verde. Sigo acelerando. Ahí voy en 1000, estoy acá ya. Ojo como cambió el semáforo, ¿cierto? Empecé a frenar, vamos a ver. Ok. Y listo. Cuando me detuve, neutro. Antes, no. Ok, ahí voy. Ah, algo importante, las manos. El timón tiene un diseño. El diseño es para que usted ubique las manos acá, no acá, no acá, no acá. Una mano, otra mano. Por eso es que acá esta hendidura es para que hasta ahí me llegue el dedo. Y acá también. ¿Listos? Sí, esa es la posición correcta. Bien, vamos a ver. Estamos esperando, tengo acá un vehículo, tengo ahí otro vehículo y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Excelente, listo. Direccional, acá hay ciclorruta, pues entonces tengo en cuenta eso, ¿cierto? Sí, claro. Reviso espejos, por allá va una personita por la derecha. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. No está tan fácil la salida. No, aquí le toca a uno con todo el respeto ir suavecito y gravear, porque aquí es difícil que le den paso a uno. Yo estoy viendo al fondo y estoy viendo que hay huecos en este carril, pues me salgo de los huecos, o si no se me cae el agua, se me pega el agua, pero no deja. Listo, siempre 1500. ¿Ha oído? ¿Ha oído? ¿Sí ha oído? Sí, señor. No. Ah, me va mirando, sí, claro, visualizando. Siempre va a estar bien entre 1000 y 2000, pero los cambios de fuerza 1500. Ah, listo, sí, señor. Hueco, ay, Dios mío. Mire que ahora mi conducción voy a 40, voy a subir a 50 como dice la señal. Pero lo que quiero que notemos es que hay menos revoluciones. ¿Listo? Sí. Estoy a 1500. Está consumiendo menos, forzando menos. Consumiendo menos y forzando menos. Me tienen sufriendo todos los huecos. Ay, pero no se regó. Acelero, 1300, 1400. Vamos bien. 500, ¿qué hay que hacer? Cambiar el barril. Ay, bueno, pero yo no puedo ir por acá, ¿cierto? Sí, en estos carros sí. ¿Sí? Ah, bueno, avíseme porque yo acerco no conduzco acá. De todas maneras, acá el señor agente de tránsito, pero nosotros no tenemos como inconveniente porque estos son carros particulares. Sí. ve que cuando yo ingreso los cambios es muy suave, porque nos hemos acostumbrado que nuestros pasajeros vayan así, miren, así, cabeceando, cabeceando. No, cero al cabeceo. Vamos a cuidar a nuestra gente, vamos a cuidar nuestro vehículo, correcto, muy importante, esa es la misión. Ya desde acá estoy mirando mi espejo, me voy a empezar a cambiar, ta, 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 y me cambio. Devuelvo un cambio acá porque viene la carrilera, Dios mío, que no se me riegue el agua, que no se riegue, y no se regó. Excelente, creo que este vehículo tiene acá, ¿freno de qué? De motor, freno de motor de ahogo, le llamamos nosotros. Le llamamos en el bajo mundo freno de ahogo, en el, los profesionales le llamamos, ¿sabe cómo? Freno de escape, ¿cómo? Ah, freno de escape. Ah, bueno. Dios mío, espero porque es que yo no veo acá bien. Tan, tan, tan. Uf. Y nos vimos. Oiga, está muy bien el carro, está bien chévere. Quinta marcha, mire, 1000, 1100, 1200. Sí, yo llevo... A uno le parece que va como... Porque estoy mal acostumbrado. Sí, estoy acostumbrado a revolucionarlo más, sí. Pero no le parece que ya como... ¿Me subo por el puente? Es a la 57, sí señor. Usted sé que me dice porque no me acuerdo bien. Yo sí, mamá subí por el 57, baja, y allá ahí baja por el 83 y coge nuevamente la suba 30. A la izquierda, ¿sí? Sí señor. Pero, me tiene sufriendo el agua. Muchos huecos en Bogotá. Demasiado, sí, eso sí. ¿Y no está al lado de allá? Eso. No sé si acá hay una... Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí está suave, ahí en la pata del terminando el puente está feo. Ay, yo pensé que yo ya no... Es que la subida de todas maneras... Aún está muy mal. Allá la... Ay, sí señora. Bueno, les cojo. Luces de advertencia. Segunda marcha, vamos a meterle acá. Primera marcha, suavecito. Quita el manual porque se nos va a mojar. Bueno, ahí sí ya no es culpa mía, está vuelto nada todo esto. Sí, es que está. Listo, vamos, no importa. 1300, 1500, vamos. 1500, vamos. Revisando espejos, todo lo normal, ¿no? Ah, sí, claro, sí, eso no le toca eso. Los ojos de uno son los espejos. Excelente. Acá me estoy comunicando con él, le estoy cambiando luces, allá le puse altas. Bueno, él trató de esperarme, pero después dijo, no, está muy lejos, viene muy lejos. Aquí girar a la izquierda. Aquí. No, por la próxima. 1000 revoluciones. 1000 revoluciones. Sí, señor. 1000 está bien, 900 está, ya está mal. Malo, ya está muy mínima, ya lo está forzando. Correcto, bien, muy bien. Reviso ahí no dañarle la monada. Ah, sí, claro, porque ahí él... Ah, es que ya vi qué fue lo que hizo. La ruta que me escogió, si es la llena de huecos, para hacerme quedar mal. Claro, ya no entendí la jugada. Es aquí por todos lados, así. Bueno, vamos. 1400, 1500, ya. ¿Lo nota cómo entra? Sí, claro, suave, ¿por dónde? Derecho. 1500. Y caen 1000, perfecto. Y ahí nos cagamos a la izquierda para girar a la izquierda. Y llegamos por fin. Oiga, ¿cómo nos fue? Excelentemente bien y, como se dice, mejorando. Excelentemente bien y mejorando. Le quiero agradecer de verdad, de corazón, a don Carlos, porque es una persona muy noble, con muchas ganas de mejorar. Y seguro que así todos los conductores de nuestra empresa. Oiga, agradezco también a la empresa por darnos la oportunidad de prestarnos ese vehículo tan increíble, ¿sí o no? Última tecnología. Vi que se apagó solo. ¿Por qué? Porque tiene un temporizador. ¿Para qué? Para que no consuma combustible y a veces uno se va y se le olvida, el carro se apaga solo y se acuerda. Exacto, entonces ese es un mensaje que los los expertos en vehículos de Mercedes-Benz dijeron: hombre, como nuestro conductor allá en Colombia y en Latinoamérica le enseñaron a que tenía que dejar el vehículo encendido, porque el mito era, ¿no? Porque lo estamos derribando, el mito era este: es que es más caro volverlo a encender. ¿Se acuerda de ese mito? Sí, sí, sí. ¡Falso! Hombre, porque es que, ¿cuándo es que yo consumo combustible? Cuando el motor está encendido, si está apagado no, ¿correcto? Correcto. Entonces evidentemente no es más caro, por eso es que eran allá los expertos que iban a colocar el temporizador, a instalar el temporizador electrónico para que después de que el turbo llegara a bajas revoluciones, entonces se apagara automáticamente. Por eso fue que ahorita se apagó solito, ¿listo? Sí, señor. Quiero que me diga de corazón, ¿aprendió algo hoy? Sí, claro, sí, señor. ¿Tres cosas que haya aprendido? Tres cosas, pues lo que es el nombre, por ejemplo, del freno, que no es de ahogo, sino de escape, el freno de transmisión y el freno de servicio. Y faltó uno, que es más, que es el que primero hay que utilizar, el freno de motor. De motor. ¿Cómo se activa el freno de motor? Desacelerando. Ah... Obviamente, importante, ¿no? Hacer la aclaración. No vaya a utilizar el freno de motor bajando la pendiente, ¿no? Lleno de pasajeros, porque ahí ya opera diferente. Ahí le va a coger. Exacto, la gravedad nos va a empujar el vehículo. Bien, muy bien. Esa es una cosa, ya aprendió como lo de los frenos. ¿Qué otra cosa aprendimos hoy? A las revoluciones. Coménteme un poquito, en resumen. Pues siempre uno, por lo general, se acostumbra a revolucionarlo a de 1000 a 2000 y lo reglamentario es de 1200 a 1600. ¿Eso quién lo dijo? ¿Nicolás? No, el diseñador, el que construyó el carro, el que hizo el carro. Mercedes-Benz, correcto. Tercera cosa importante el día de hoy. Tercera cosa importantísima, pues la seguridad, el cinturón, adaptarse uno bien a su silla, a la medida, colocar los espejos a la medida de uno. Mirar siempre las otras personas que están manejando, porque no todas manejan igual que uno. Uno pueda que maneja bien, pero los demás no sabe uno cómo va manejando. Listo, listo, bien. Dígame una cosa, una sola, que diga, o haya dicho usted: oiga, esto de verdad, ¿qué fue lo que más me gustó? ¿Qué fue lo que más le gustó? Una sola cosa. Pues aprender, porque uno, pues realmente uno de pronto tiene la práctica, pero no tiene las técnicas, que es lo que cuida el vehículo. Correcto, entonces mire, que usted y yo comprometidos sí que vamos a lograr ese sueño de dejar de manejar y empezar ¿a qué? A conducir. A conducir, y conducir es hacerlo de manera técnica, basado en la ficha técnica. Exacto. Entonces, recomendación, siempre que voy a empezar a conducir mi vehículo propio, mi motocicleta, el bus, el otro bus, la carroza, lo que sea, por favor, lea la ficha técnica, porque aprendimos cosas de la ficha técnica y las pusimos en práctica. ¿Listo? No es suficiente la experiencia es importante, pero no basta con la experiencia. Debo tener, repita conmigo, la experiencia sumada a la técnica y sumándole la práctica hace a los conductores seguros. Pensar, sentir y actuar. El mundo necesita de héroes como tú y como yo. Chao.